Wenn ich 2 Jahre zurückdenke, dann war ich noch. Desde luego que obviamente el partido habrá muchísima más gente que aquí, pero que si piensa hace 2 años cuando estaba jugando en Italia o hace 2 años que estaba jugando en Inglaterra, pues que era casi impensable y que obviamente que ha habido incluso partidos que ha jugado con menos gente que hoy. Con lo cual, ha sido una cosa espectacular. Aber ich hoffe natürlich, dass im Ligaspiel ein paar mehr Leute da sind als heute. Ja, die Situation ist. Wir sind eine Mannschaft, wir trainieren und der Trainer auch. Es una decisión del entrenador, la competencia es alta, son muchos jugadores y desde luego los que están jugando por ahora lo están haciendo muy bien, sobre todo en el último partido han demostrado que pueden jugar a un nivel muy alto. Y nada, que al final la decisión es del entrenador, él va a seguir trabajando para poder jugar. Bewiesen haben, dass sie auf diesem Niveau spielen können und von daher werden wir sehen, wer in den nächsten Spielen spielt, das entscheidet der Trainer. Natürlich sehe ich mich als erstes als zentraler Abwehrspieler, aber ich habe in der Weltmeisterschaft. Obviamente puede jugar en lateral derecho. Aunque su posición preferida es la de central. En Italia jugó en algún partido, en la selección también jugó ahí. Pero dice que, como si el entrenador lo quiere poner de portero, que su función es ayudar al equipo y está a disposición para jugar en cualquier posición. Y la segunda pregunta de cómo se ve para jugar a esta disposición, vino un poco tocado con unas molestias después del Mundial, pero dice que poco a poco se va encontrando mejor y él cree que en muy poco tiempo va a estar al 100%. Also wir haben ein bisschen natürlich auch sind wir auf die Mannschaft eingegangen. Obviamente han tocado algo del equipo rival, pero sobre todo están concentrados en asimilar lo que tienen que hacer ellos como equipo más que el rival y entienden que en los próximos días ja pues entrarán más al detalle del equipo rival. Und ich denke mal jetzt in den nächsten Tagen werden wir uns dann auch etwas detaillierter auf Malaga einlassen. Nein, es ist wie in Deutschland. Nein, Spaß. Sobre todo que el día de ayer creo que no recuerda ningún día como el de ayer ni siquiera en Brasil, pero que bueno, que sí que en Italia era más caluroso que en Alemania y que aquí bueno, porque lo está pasando un poco mal, pero que se adaptará. Ich glaube, nicht mal in Brasilien war es so heiß wie gestern. Also es ist am Anfang nicht immer einfach. Man muss die Mannschaft kennenlernen, man muss. La adaptación siempre es complicada cuando vienes a un lugar nuevo y sobre todo a un país nuevo. Pero bueno, dice que ha estado centrado sobre todo estas primeras semanas en ponerse a tono, recuperarse de las molestias y a partir de ahora, bueno, pues se va a centrar obviamente en aprender un poco el idioma cuanto antes para, sobre todo por su posición de defensa, entiende que tiene que hablar mucho, con lo cual su prioridad ahora es poder comunicarse con sus compañeros en español. Weil ich als Abwehrspieler sprechen muss auf dem Spielfeld und dazu fehlt mir die Sprache im Moment. Also ich denke, dass wir eine junge Mannschaft sind, die noch sehr viel lernen muss. Su opinión lo primero es que es un equipo muy joven, que tiene mucho que aprender todavía, pero que él se ha dado cuenta, sobre todo en los partidos del Milán y del Manchester United, que es un equipo capaz de jugar a un altísimo nivel y de competirle a cualquier equipo, y que para él lo más importante es que es un equipo con mucha hambre. Con mucha hambre, son jugadores jóvenes que tienen muchas ganas de conseguir cosas, y también su experiencia en el Mundial le demostró que no son solo importantes los nombres o las grandes estrellas, sino los jugadores comprometidos y que tienen ganas de lograr grandes cosas. In diesem Jahr auf jeden Fall sehr, sehr viel erreichen will.